Con Didacterion también podemos grabar vocabulario nuevo en su diccionario. Para ello, accederemos a la página de Didacterion. Y luego la pestaña de latín. En esta pestaña tenemos por una parte el diccionario y por otra la posibilidad de añadir vocabulario. Si observamos que una palabra no está en el diccionario, podemos acudir al icono de añadir vocabulario y nos aparecerá una casilla para que incluyamos el enunciado. Si se trata, como en este caso, por ejemplo, de un verbo deponente, incluiremos su enunciado. Es interesante poner las sílabas largas marcadas con un acento circunflejo encima. Los esquemas más o menos pues vienen a ser básicos. En un verbo deponente tendríamos la primera persona, la segunda persona, el infinitivo y la forma del pretérito perfecto. Si lo pegamos y no lo actualiza automáticamente, debemos hacer clic hasta que lo reconozca. En este caso nos aparece la plantilla, digamos, de la palabra, y una vez que pulsemos sobre ella, pues nos saldrán ya los distintos temas. El tema de presente, el infinitivo. Esta opción que pone sin tema se debe a que es la forma de que aparezcan, pues, por ejemplo, la primera persona, donde no se ve normalmente la vocal temática del verbo. Nosotros simplemente debemos aceptarlo. Esto no se puede cambiar y si acaso podríamos quitar algún tema si tuviera, si fuera un verbo defectivo. El nivel de dificultad pues es un tanto subjetivo y depende pues lo que pensemos nosotros que es una palabra más fácil o difícil. Un nivel 0 sería una palabra transparente en español, por ejemplo. Luego nos aparecen las distintas flexiones. Este es un verbo de la tercera conjugación y las declinaciones se deben a que las formas del participio, ultus, pues podrían declinarse en distintos casos. Si queremos que el motor morfológico lo reconozca, tenemos que pulsar estas opciones, ¿no? Por ejemplo, la cuarta declinación para el supino, ¿no? Por último, en el caso de un verbo, pues se nos marca automáticamente que se trata de algo de acción y no nos va a marcar ni género ni número en especial, ¿eh? Esto lo normal es dejarlo así. Una vez que lo tengamos, pues simplemente debemos dar a la opción de grabar palabra, este icono que tenemos aquí. Y se nos ha olvidado, por cierto, nos avisa el programa, se nos ha olvidado lo más importante, incluir un significado, ¿eh? Significado, pues podría ser, por ejemplo, vengar, en este caso. Pulsamos en la opción y nos va a pedir si queremos grabar nuevo o modificar en el caso de que fuera una palabra que existiera. Nos sale un mensaje indicándonos el número de la palabra y los temas que se han añadido. Y ahora podemos observar, si todo ha ido bien, que volvemos al diccionario y al pulsar el icono que tenemos aquí en la búsqueda, pues ya nos reconoce el verbo, nos aparece el enunciado e incluso pues la flexión correspondiente. Si se trata de, por ejemplo, vamos a ver el caso de un sustantivo, ¿eh? Aquí tenemos un sustantivo de la segunda. Normalmente estos sustantivos pues se añade lo que viene a ser el enunciado más lógico, digamos, ¿eh? Solamente con el tema del nominativo y la i del genitivo. Veremos aquí nos aparecen dos formas, una que pone sin tema y otra nominativo. Bueno, sin tema, esto quiere decir que tiene una raíz y no tiene una raíz especial para el nominativo, ¿eh? Por ejemplo, si fuera un tipo puer-pueri, pues aunque fuera de la segunda, pues al poner el enunciado ya nos saldría esa segunda forma del nominativo. Aquí simplemente si queremos podemos quitar el tema, desmarcar el tema del nominativo. Pondríamos el significado. Es una palabra relativamente sencilla. Automáticamente ha marcado la segunda declinación y como es de la segunda, pues ha puesto masculino, singular y plural. Bueno, esto quitaríamos el plural, por ejemplo, pues si fuera una palabra que no tiene formas de plural. Y luego, pues podríamos indicar, pues, por ejemplo, pues que indica persona en general, ¿eh? Lo mismo, solo tendríamos que pulsar otra vez, grabar palabra y grabarlo como nuevo. Si se trata de un adjetivo, de un adverbio, por ejemplo, ¿eh? Vamos a ver la forma de un adverbio.
Entonces nos va a salir, si es una forma que no tiene un enunciado reconocible, nos va a ofrecer todas estas posibilidades. Adverbio, conjunción, posición o subordinante. Nosotros distinguimos las conjunciones, que son normalmente coordinantes, que añaden cosas al mismo nivel, de los subordinantes, que lo que hacen es cambiar, transponer una oración y cambiarla de categoría, ¿eh? Aquí, por ejemplo, pues pondríamos simplemente adverbio, nos sale una forma, digamos, sin tema, y si nos sale una flexión adverbial, porque en algunos casos pues pueden tener formas de comparativo o otro tipo de desinencias, ¿eh? Le indicamos un nivel, un significado, y pulsamos la opción de añadir. Si incluimos un enunciado, puede ocurrir que la palabra ya exista. Esto será lo más normal, sobre todo en las palabras más comunes, ¿eh? Las palabras que ya existen no salen. Aquí vemos, por ejemplo, la palabra como es de puerperio, eso es de la segunda declinación, pero podríamos, aparecen los dos temas, ¿no? Entonces, estas palabras, en teoría, nosotros podríamos modificarlos, pero solamente si son palabras que hemos introducido nosotros. Aquí nos va a salir el login, o sea, el nombre de usuario del que ha introducido la palabra, y solamente si se trata de palabras que nosotros hayamos introducido, nos va a dejar bien modificarlas. Y lo que no vamos a poder en principio es borrarlas, ¿eh? Las palabras no se pueden borrar porque esto hay que consultar con el administrador de la web, porque es un proceso delicado, y entonces lo que sí podemos hacer es impugnarlas. Pulsando en este botón, lo que hacemos es marcar esta palabra para que más adelante, pues el que revisa, el encargado de revisar la web, tenga, piense que la palabra, alguien ha pensado que había algo que estaba mal y nos deje cambiarla. Además, para introducir vocabulario, hay que debemos ponernos en contacto, mandar un mensaje con el apartado que tenemos aquí en contactar, mandar un mensaje al administrador de la web para que nos dé una autorización para que automáticamente nosotros podamos introducir vocabulario. Está pensado, pues bueno, para un poco que sea gente que tenga unos mismos conocimientos de latín a la hora de meterlo y que no haya muchos problemas.